enclavado en las primeras jornadas que hemos querido llamar Luz, Consciencia y Bienestar, y aprovechando que María Dolors Subiols va a dar una conferencia dentro de un par de días, hemos querido aprovechar la coyuntura, la feliz coyuntura, para en este precioso enclave natural que es el balneario de Alicún de las Torres, pues conversar un ratito con ella al lado de una piscina que, bueno, ella nos contará quizá su relación con el medio acuático, que disfruta bastante. Luz, Consciencia y Bienestar es el resultado de la confluencia afortunada de varias personas y varias entidades que, sin proponérselo demasiado, han encontrado la manera de reunir una serie de voces del despertar de la conciencia para conversar y poner en común una serie de pensamientos y de estudios y de investigaciones que vienen desarrollando desde hace tiempo. ¿Cómo es de importante el bienestar para un ser humano, María Dolors? Pues muy importante. Antes que nada, agradecerte vuestra invitación, Rafael, que es, ya sabes que es un placer siempre, y ahora poder estar aquí en este entorno y de forma presencial, pues bueno, es un lujo para mí, ¿eh? O sea que es realmente muy, muy agradecida. Y sí, yo lo que te comentaba antes, ¿no? Cuando yo leí el título que habíais puesto al Congreso, Luz, Conciencia y Bienestar, me alegré mucho de las tres palabras, pero especialmente de la tercera. Me llamó la atención y digo, pues bien, han puesto bienestar, ¿no? Es muy importante, y además quería empezar quizás un poco por este apunte, porque a veces se ha como malinterpretado este concepto y esta palabra y la realidad que representa, ¿no? Como que la espiritualidad, la ciencia, la nueva conciencia, etcétera, estaba como viajando por el otro lado del bienestar, ¿no? Y yo pienso que no, que el bienestar es muy importante para el ser humano. Lo único que hay que ensanchar el sentido de esta palabra, ¿no? De bienestar. A veces pensamos en el bienestar solamente en el sentido material del término, que también es importante. Esto es material, el agua es material, los árboles tienen su expresión material, la tierra tiene su expresión material, y en cambio está lleno al mismo tiempo de espiritualidad, ¿no? Es decir, estas separaciones que muchas veces hacemos, ¿no? Pues no son del todo apropiadas, ¿no? Y bien, pues yo me alegré que cuando vi que habíais escogido esta palabra y ponerla junto a la palabra consciencia y sobre todo junto a la palabra luz. Es decir, ¿por qué vamos a considerar que cada uno de estas tres realidades van por caminos distintos, ¿no? Sino que, ¿por qué no juntarlo todo, ¿no? Porque todo es importante para el ser humano, ¿no? ¿El bienestar es una elección humana? Sí, evidentemente puede ser una elección humana, sí, sí. ¿Y se construye un estado o un estadio de bienestar para uno mismo? Para uno mismo, por supuesto. Es decir, hay personas... Ahora estaríamos justo en un momento importante para ver y comprobar que hay grupos de personas que han elegido en este sentido caminos distintos. Hay gente que lo ves y hay que respetarlo, pero están, digamos, adoptando actitudes, adoptando hábitos o adoptando emociones, ¿no? Que conducen no al bienestar, ¿no? Que conducen más bien a lo contrario, al malestar. Lo contrario del bienestar sería el malestar, ¿no? Entonces, hay de todo. Es decir, en cambio, hay grupos humanos que están escogiendo claramente un camino de bienestar, ¿no? De bien ser. Y está alineado con la conciencia en tanto en cuanto la conciencia es una brújula que, usada debidamente, correcto, nos conduce al bienestar, al bienestar y no al malestar. Es decir, lo natural en el ser humano, lo natural es reencontrarse con su bienestar, ¿no? Es decir, esto sería
lo que es justamente lo que nos pertenece como naturaleza, lo que va con nosotros en realidad. Es más importante de lo que creemos, porque incluso hoy nos hablabas en la comida de que un estado de paz y un estado de bienestar va a aumentar nuestro nivel vibracional. Vibratorio, exactamente. Y ese nivel vibracional o vibratorio es muy importante para nosotros como seres humanos. Por supuesto, porque es en realidad, a veces planteamos todo eso como algo a conseguir. Digamos que dentro del experimento de Tierra, sí que es verdad que las cosas han sido planteadas de tal forma, un tanto, digamos, original o experimental, o llamamos un tanto no común, digamos, de que en realidad desde nuestro mundo y tal como lo hemos vivido en los últimos, no años, sino siglos, incluso milenios, ¿no?, parece que este volver, lo que llamamos a veces este volver a casa, ¿no?, parece que es algo que tenemos que conseguir, en cierta forma. Y este parecernos que es algo que tenemos que conseguir se deduce justamente del experimento. Pero en realidad, si vamos al fondo, no es algo que tenemos que conseguir, es algo que llevamos dentro ya. Por lo tanto, es algo que debemos reencontrar, ¿no? En realidad, reencontrar y no fuera de nosotros, sino dentro, ¿no? Pero vuelvo a la cuestión. ¿Requiere que el ser humano, ante una determinada tesitura, tenga que elegir? Y me viene la imagen de la película Matrix. ¿Tú viste la película Matrix? Sí, sí vi la película Matrix. En la, sí, que, que Morfeo le planta, sí, la, sí, elección entre... Correcto, sí, sí. Entonces, sí, sí, el ser humano, hay momentos en los que tiene que, correcto, elegir. Correcto, es decir, el centro, justamente, el centro de nuestro experimento ha consistido en eso, justamente, en que en este experimento se ha permitido la posibilidad de la elección. ¿Y es bueno? Sí, es bueno dentro de lo que es de lo que ha sido el planteamiento de este gran experimento. Claro que es bueno. Bueno, porque esto nos ha permitido experimentar hasta el límite. Es decir, yo, por ejemplo, cuando trabajo emociones conmigo misma y con la gente, hay una parte del ejercicio de procesamiento de emociones que consiste en agradecer a la emoción todo lo que se puede, las emociones densas, que son las que tenemos que trabajar, porque la gente me pregunta a veces, ¿y qué hay que hacer con la alegría? La alegría no hay que hacer nada, es lo que somos, ¿no? Pero cuando trabajamos emociones densas, pues hay una parte del ejercicio que consiste justamente en agradecer a la emoción densa la posibilidad de haberla experimentado, de saber lo que es tener miedo, de saber lo que es tener rabia, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, ha sido bueno. Es verdad que lo que estoy diciendo es una lectura, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Todo este tipo de lecturas las podemos hacer fuera de, cuando interpretamos fuera del sistema dual, ¿no? Dentro de la dualidad decimos, no, la rabia es mala, decimos, el miedo es malo, decimos, la tristeza tampoco termina de ser nada bueno. Bien, esto sería cierto dentro de la pura dualidad más elemental, pero ahora tenemos capacidad de ejercer otras lecturas, ¿no?, más allá de esto, ¿no?, y salirnos de ahí. Y salirnos de ahí, entonces poderlo ver todo con perspectiva, ¿no? Todo lo que se está haciendo a nuestro alrededor, que a veces son cosas que evidentemente estamos, nos desagrada y estamos considerando que no son nada apropiadas, que se está manipulando muchísimo en muchos sentidos, que llevamos un par de años y medio pues viviendo en la más estricta, digamos, manipulación, tergiversación de la realidad, etcétera. Todo eso es cierto, ¿no? Pero podemos hacer al mismo tiempo una lectura que vaya más allá, ¿no?, que podamos interpretar esto desde otro punto de vista, desde otro lado de nuestro ser, ¿no?, desde el lado de nuestro ser justamente más puro, ¿no? Es decir, y eso pienso que es importante, ¿no? Es importante. Eso también se aprende, ¿no? Sí. Eso también, y se practica. Y se practica. Esto es una praxis para mí ahora importantísima, que mucha gente, yo misma y comentándolo con otras personas, hemos aprendido, yo creo, muchísimo de las lecciones de los últimos 2 años. Yo me encontraba en el,
hace pues un año y medio, en los primeros tiempos de estos procesos que se han vivido, que hacía un tipo de interpretación, ¿no? Y al cabo de un año y medio estoy haciendo otras interpretaciones, ¿no? Más en la línea de dar valor, de poner en valor la experiencia, de poner en valor incluso el experimento, ¿no? Y eso creo que es un momento clave para hacer esto, ¿no? Una oportunidad. Es decir, es una oportunidad enorme, ¿no? Es decir, para aprender a hacer esto y ejercitar estas capacidades, ¿no? Es decir, sería ahora lo que más urge y lo que más toca, ¿no? Es decir, cuando me preguntan, bueno, pero ¿qué va a pasar ahora? ¿No? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que nos están, de alguna manera, qué trampas nos están preparando? ¿De qué forma nos van a coger? Etcétera, ¿no? ¿Por dónde nos van a pillar? ¿No? Bien, es verdad, es decir, hacemos este tipo de preguntas a veces, que anticipaciones son lógicas. Como si María Dolors tuviera una bola de adivina. Como si yo muchas veces les digo, a ver, ciertas cosas tenéis que ir además con otras personas, porque sí que es verdad que yo me ha costado admitirlo, pero sí que es verdad que yo puedo canalizar determinadas cosas, pero no canalizo este tipo de información, ¿no? Es decir, a mí más bien me viene filtrado paquetes de información científica, ¿no? Y eso es verdad, que me ha costado de admitirlo, porque cuando uno viene de una mentalidad muy académica, de un pasado, digamos, pero bueno, eso también va quedando en su lugar y claro, vas cambiando. Y vas aceptando también. Y vas aceptando tus capacidades porque ves que se van despertando, etcétera, ¿no? Pero sí, es cierto que a veces queremos saber este famoso qué va a pasar, cuál va a ser... Para irnos preparando, cuál va a ser el próximo episodio, ¿no? Pero yo digo, está bien querer hacer este tipo de reflexión o planteamiento, pero al mismo tiempo empezar ya a emprender esta tarea de ejercitar diferentes niveles de lectura, ¿no? Es decir, diferentes niveles y escalas de interpretación de los fenómenos, de las cosas que van ocurriendo, ¿no? Sin querer anticiparnos, porque en realidad no es necesario, de alguna manera, es decir... también hablábamos antes, durante la comida, en algún momento, del aquí y ahora. El aquí y ahora nos invita a la no anticipación. Exactamente, sí, sí. No debemos olvidar un dato muy importante, que esto lo ha demostrado la física, que somos creadores de las realidades que encontramos en este afuera, ¿no? Es decir, claro, cuando estamos anticipando, estamos creando. Entonces, no solamente debemos ser conscientes de eso, sino que este nexo entre el pensamiento y la emoción y la manifestación cada vez es más corto. Es decir, cada vez se está acelerando más y va a ir más rápido cada vez el tiempo, para llamarlo en nuestros términos, en términos, digamos, 3D, ¿no? Cada vez hay menos distancia entre lo que pienso y siento y lo que manifiesto. Esto se va cortando y va a ir cada vez más acelerado, ¿no? Entonces debemos ser conscientes cuando decimos ciertas frases, porque en realidad estamos decretando. Claro. Y en esto cada vez se nos está de alguna forma avisando, señalando en el camino, decir, sed conscientes de vuestro poder y vuestra fuerza, ¿no? Estáis creando, ¿no? Y yo a veces digo, ¡ay, que no lo voy a encontrar! Y no lo encuentro. Claro. En cambio, en otras ocasiones, cuando tengo una vibración, lo que yo llamo una vibración en la frecuencia correcta, ¿no? Pues sé que lo voy a encontrar. Es decir, y probablemente lo voy a encontrar bastante rápido. Incluso tiene truco, según donde nos posicionemos, porque no lo voy a encontrar, estoy anticipándome con un miedo, un pensamiento negativo, pero si yo voy a lo mejor a mi centro, me llega la información de dónde está el objeto. Lo grande de esto es que ahora hay a cada instante, sino menos todavía, centésima de segundo, milésima de segundo, tenemos la oportunidad de corregir. Es decir, cuando yo digo, utilizad el término que queráis, a mí me va bien cancelado, ¿no? Bien. Es decir, una consigna, bien. Es decir, o atrapado, o cancelado, etcétera, ¿no? Es decir, para corregir la actitud, para que nos hagamos más conscientes, ¿no? De dónde estamos, ¿no? Es muy importante
cuanto más veces podamos observar al mismo nivel fuera y dentro. Es decir, hay gente que está mirando siempre fuera, ¿no? También hay gente que está quizás demasiado adentro, en el sentido que no mira nunca fuera. Encontrar un equilibrio ahí, ¿no? Es decir, por lo menos debo mirar dentro tanto como miro fuera y al revés, ¿no? Es como el conductor de un coche, correcto, que va mirando hacia adelante y luego tiene el retrovisor, correcto. Y no puede olvidarse de ninguno de los dos. Es una muy buena comparación. No puede olvidarse de nada de esto, ¿no? Es decir, tiene que estar simultáneamente pendiente en los dos sentidos, ¿no? Pues un poco es lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Es un hermoso momento, en cualquier caso. En cualquier caso, eso parece un tópico, pero yo lo siento como real. Es decir, es verdad que, y no voy a engañar a nadie, que hay veces que dices, madre mía, ya, estoy cansada, quiero irme a casa ya de una vez. Bueno, lo he contado este invierno, que en Navidad pues estuve bastante, bastante enfermita, afectada, ¿no? Es decir, bastante en la frontera, ¿no? Sí. Y bueno, afortunadamente hice un vídeo sobre ello, ajá, agradeciendo porque tuve el apoyo de muchísimas personas, agradeciéndolo, etcétera, ¿no? Y fue una experiencia que además pude sacar de ahí cantidad de material, claro, de la propia experiencia, ¿no? Y es verdad que a veces, digamos, que lo mandarías todo a paseo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando vuelves a encontrar lo que llamamos otra vez tu centro, ¿no? Pues agradeces, ves el sentido de todo, ves la coherencia de todo lo que está en nuestro alrededor y dentro nuestro, ¿no? Nuestro universo. Agradeces, aceptas y a partir de ahí lo pones en valor, ¿no? ¿María Dolors ha encontrado sentido a su vida? Sí, por supuesto. ¿Desde hace tiempo es por consciente de su papel en este, sí, sí, esta sí, obra de teatro? Sí, sí. Soy en esto me siento verdaderamente una privilegiada y pienso que es un honor, porque allí no entra el mérito. No considero que sea, y lo digo de verdad, pero no es un tópico. Pero en ninguna faceta de la vida radica el mérito, porque lo que es fácil es fácil. Es fácil y para fácil, cada persona. Exactamente. ¿Hay algo fácil? Exactamente. No olvidemos que es un teatro, que es un guión que está escrito, eso no lo podemos olvidar. Simplemente es darse cuenta y es un acto de conciencia, ¿no? Este acto de conciencia es el que nos ubica y es el que nos hace felices, ¿no? En este sentido, ¿no? Y cada cual ha de encontrar su espacio. Su espacio, correcto. En el que puede brillar o y dar lo mejor de sí mismo. Y hay un aprendizaje enorme por el que yo he tenido que pasar por ahí y estoy pasando todavía, en entender que el otro está en otro camino, que el otro está en otro punto, ni peor ni mejor. Yo pienso que en los últimos tiempos este es casi, casi, yo diría, el mayor aprendizaje, ¿eh? El entender que el otro está haciendo su vida, su camino, su historia, que está construyendo su mundo, que está viviendo lo que tiene que vivir, ¿no? Aunque a uno le parezca pues, que se va a echar por el borde, que está cometiendo errores, que madre mía, pero ¿por dónde van esta gente? Bueno, entender eso, yo diría que es casi el mayor aprendizaje, ¿no? Que a veces no es fácil, ¿eh? Hay momentos que dices, madre mía, pero es que tendrían, cuántas veces yo me he encontrado en casa sola diciendo, pero ¿por qué no despiertan? Se les ha dicho por activa, por pasiva, que esto conduce a esto, a lo otro y tal. Bueno, tienen que vivir su camino, tienen que construir su mundo. Son creadores igual que nosotros, ¿no? Exactamente igual, con el mismo potencial, simplemente han, o con un potencial diferente, pero tan válido como el potencial que pueda tener cada uno de nosotros, ¿no? Simplemente han escogido otro papel en este gran teatro, han escogido otro rol, otra manera de ver las cosas, quieren vivirlo de una manera distinta, ¿no? Y a veces tengo una consigna, que es el título de esta canción, que no me acuerdo ni quién la compuso ni nada, pero que dice, déjame en paz que en el infierno no estoy tan mal. Entonces, cuando me encuentro demasiado testaruda en querer convencer a alguien de algo, digo, bueno, acuérdate del título de la canción, ¿no? Déjame en paz que en el infierno no estoy tan mal. No obstante, yo te tengo por una persona muy tolerante, muy flexible. Hay momentos de todo. Hay momentos de todo. Sí, en los momentos pues
que trasciendes, que haces lo que hablábamos antes, que estás haciendo incursiones en 5D, ¿no? Eso tenemos acceso ahora, en bandas, entrando en bandas de frecuencia que no son las habituales que hemos vivido hasta tiempos recientes, pues sí, te encuentras que puedes vivir desde allí, ¿no? Pero ahora estamos alternando mucho, ¿eh? O sea, hay muchos momentos 3D, hay muchos momentos todavía duales en mi vida, más de los que quisiera, ¿no? Pero también es verdad que hay periodos, pues, de días, semanas, que me he mantenido en una frecuencia, que dices, madre mía, parece un milagro, ¿no? De poderte mantener ahí, pues, un rato largo, ¿no? Con esta visión de las cosas, con este placer, con esta paz interior, con esta alegría incausada, que es algo que no viene ni de lo que estás haciendo, ni de lo que estás dejando de hacer, sino que es algo que estás encontrando dentro de ti mismo, ¿no? De ti misma, ¿no? Y que, bueno, te estás reencontrando, y esto para mí es un privilegio que estamos viviendo muchos de nosotros, ¿eh? Es decir, no me encuentro a muchas personas que están ahí, ¿eh? Y de muchas yo aprendo de ellas también, ¿no? Es decir, es esto, ¿no? ¿Le gusta a María Dolors los juegos de mesa? ¿Ha jugado de niña a juegos de mesa? Sí, muchísimo. Me encanta, por ejemplo, el parchís. ¿Por qué? En concreto el parchís. Me encanta el parchís y normalmente siempre era perdedora yo, pero a mí me importaba un bledo. A mí lo que me gustaba, me ocurría lo mismo, un tanto lo mismo que con el deporte. Yo era buena en algunos deportes, pero nunca me dediqué a la competición, no me gustaba demasiado, y no era porque no me gustara porque perder. No fueras buena, incluso. No, incluso no era por no perder, lo digo de verdad, era porque, incluso a veces, y lo digo porque es cierto, con según quién, no me gustaba ganar, porque decía, madre mía, este ahora se va a sentir fatal. Fatal, ¿no? Y yo prefiero decía, dejarle bueno, ganar. Yo qué sé, ¿no? Y a veces ganaba y yo decía, bueno, no te preocupes porque he ganado casi por casualidad. Y me decían, hombre, no me vengas con cuentos, ¿no? Es decir, de esto, ¿no? No me atraía mucho el tema de la... Lo que me gustaba era jugar. Yo decía, da igual. Por ejemplo, me encantaba jugar al tenis. Había jugado a nivel profesional, ni siquiera en competiciones, competitivo. Ni siquiera al tenis, ni siquiera en competiciones pequeñas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero me encontraba y a veces iba con compañeras y compañeros y decía, no, da igual, si quieres hacemos partidos, a mí no me importa. Claro. Pero si quieres hacemos peloteo, que claro. Se llamaba en la época, ¿no? Y yo me lo pasaba bien jugando por el simple placer de jugar, es decir... Y con los juegos de mesa también me gusta, mi padre me enseñó a, nunca he sido buena en esto que voy a decir, pero había jugado al ajedrez. Ajá. Y me gustaba, ¿no? Y a veces ahora encuentro, echo de menos, digamos, gente, contrincantes con los que pueda jugar. ¿Por qué? Porque a veces no encuentras la persona que le va bien en aquel momento. Ah, vale. No es evidente, ¿no? Pero sí, sí, me gusta el, sobre todo me gustaba mucho, los dos estos, el parchís especialmente y el ajedrez. Estos dos me gustaban mucho. Había otros juegos que no me interesaban tanto, ¿no? Pero... ¿Recuerdas haber jugado a la Oca? La Oca también me gustaba, sí. Es me que gustaba. Hay momentos muy frustrantes dentro del juego de la Oca. A mí la Oca, y yo creo que se ha estudiado largamente, tiene un paralelismo con la propia vida, ¿no? Y hay momentos concretos de la Oca en el que vas por la casilla tal y enseguida te pasan a una casilla... Sí. Y eso lógicamente genera mucho berrinche, ¿no? Te pasa, es un reflejo realmente. A eso bueno, voy. El parchís, yo con el parchís descubrí algo muy importante en los últimos años, que volví a jugar en varias ocasiones. Ahora ya llevo más de un año que no he jugado. Pero quizá la última vez hará un año y medio, una cosa así. Uh-huh. Y hace cosa de 3 o 4 años, si no recuerdo mal, que jugamos en casa de un grupo de gente y tal, conscientes y tal. Y digo, hombre, digo, acabo de darme cuenta de que el azar no existe, ¿no? Es decir, el parchís parece una cuestión de azar, digamos, de, bueno, depende de cómo cae el dado, pues bueno, te va a salir un número u otro y la ficha la vas a matar o no, o te van a hacer barrera o lo que sea, ¿no? Y me di cuenta en aquella ocasión que jugamos, nos pasamos un par de días jugando mucho al parchís, ¿no? Digo, hombre, digo, me doy cuenta que lo estoy realmente proyectando. Es decir, que digo que estoy convencida que saldrá un 4 y sale el 4. Es decir, que el poder de la mente es impresionante. Y el parchís es un buen ejemplo de esto, ¿no? El ajedrez yo creo que es más mental que nada, ¿eh? Uh-huh. Es un ejercicio
soberano de la mente inferior, ¿no? Es decir, de la mente lógica, digamos. Ah, de la mente lógica. De la mente, es un estupendo ejercicio, yo diría, de la mente lógica. Aunque, por supuesto, que entra muchísimo también del tema de la, puede intervenir también la mente superior, por supuesto, también. Pero ahí la mente lógica, que es el... es el ordenador preferido del ego, yo siempre digo, la mente lógica, digamos que ocupa mucho espacio en el ajedrez, ¿no? Es decir, se hace la propietaria del juego, ¿no? ¿Cuántos tipos, perdóname, ya que me das pie, cuántos tipos de mente hay? Hay dos grandes mentes fundamentales, básicamente. ¿Dentro de nuestra propia mente hay dos? Dentro de nuestro ser, básicamente. Ah, vale. O sea, está la mente inferior... que sí. Es el cerebro izquierdo, que es nuestra mente lógica, vale, nuestra mente analítica. De hecho, la mente que hemos venido utilizando casi exclusivamente en los últimos... La que se potencia en las escuelas la también. La que se potencia en nuestra cultura, digamos, la que se ha superpotenciado a partir de la época ilustrada, ¿no? Prácticamente la única mente que hemos conocido hasta tiempos recientes, ¿no? Y que hemos ejercitado, digamos, ¿no? Y después está la mente... todo lo que sería el área o el ámbito de la mente superior, ¿no? Que es la mente, digamos, que tiene su centro en la mente cardíaca, o sea, en el corazón, ¿no? Pero que en realidad yo hablo de las cuatro vías de acceso a la mente superior, porque claro, la gente cuando te pregunta qué es la mente superior, digo, la mente superior es todo, es el multiverso, ¿no? Y como seres humanos, desde la experiencia actual, tenemos cuatro vías de acceso a la mente superior, ¿no? ¿Es importante conocerlas? Sí, es importante, ¿no? Una vía es el corazón, que diríamos es la vía más central, de acceso más directo, ¿no? Otra vía es el cerebro derecho, que es el cerebro, el hemisferio que hace de puente entre el izquierdo y el corazón. Ah. Es el derecho, porque hay tanta, digamos, diferencia entre y tanta distancia entre el cerebro izquierdo y el corazón, que necesitamos un cerebro que nos conecte de alguna manera estos dos. Que sería el creativo, el artístico. El artístico, el inspirador, el imaginativo. Es la mente de la imaginación, pero tiene muchísima fuerza, ¿eh? Claro. Después está la mente, la vía, son vías. La vía celular, que es la vía del ADN, que es la información, lo que hablaremos en la conferencia, ¿no? Sí. Que es la vía celular, es la depositaria de toda la información del ser multidimensional. Y claro, está anclada en la célula, en cada una, En cada una de las células. Cada una de las células de nuestro cuerpo contiene la información de nuestro ADN, de todo nuestro ADN, de las 12 capas famosas del ADN, ¿no? Y después la otra vía importante es la vía de nuestro intestino, que es el regulador emocional. Entonces, estas cuatro vías nos ponen en contacto. A través de ellas tenemos el contacto directo con la mente superior, ¿no? En realidad, ¿no? Y la mente inferior, de hecho, contiene también el cerebelo, digamos, es el cerebro llamado cerebro reptil, ¿no? En realidad, la mente inferior, el centro es la mente, para el ser humano, el centro de la inferior es el hemisferio izquierdo, es la mente lógica. Pero hay una parte de la mente inferior también ocupada, conectada, muy importante, por el cerebro reptil. Justamente, el cerebro reptil es el dueño, en realidad. El dueño. El dueño, porque en realidad lo que ha ocurrido, que esto es de una... Digamos, hacer una lectura de esto 3D, ¿eh? Diríamos que es grave esto, ¿no? Porque en realidad, si no hacemos una lectura más allá de ello, ¿no? En realidad, el cerebro... izquierdo, la mente lógica, ha pasado a ser un lacayo, en muchas ocasiones, del cerebro reptil. Diríamos que lo que hemos vivido en los últimos 2 años forma parte de esto, de este programa, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido en esos 2 años? ¿De alguna manera ha tomado protagonismo el cerebro reptiliano, y ha condicionado... A la mente lógica. Sí. A la mente lógica. Anulándola, enturbiándola, anulándola su funcionamiento. Su funcionamiento, sí. Es decir, impidiéndole para mí algo muy importante que puede hacer la mente lógica. Que es, o sea, la mente lógica, una de las funciones más importantes que tiene es el discernimiento. Y el cerebro reptil ahí ha interferido de una forma
muy erosionante, digamos. De alguna manera lo atenaza. Exactamente. Y le impide desarrollar todo su potencial. Todo su potencial. Le impide su potencial. Condicionándonos a nosotros como seres humanos a no discernir y no saber elegir el camino, sino estar bloqueados. La mente reptil nos secuestra a través del miedo. Nos secuestra a través de programas instalados de miedo. Porque en realidad la función natural, la natural, dentro de un mundo tridimensional del experimento 3D, de la mente reptil, sería simplemente una alarma contra peligros reales, digamos, ¿no? Serios, contra peligros que no son lo que decíamos antes, que no son una fabricación de esta propia mente, ¿no? Pero en realidad lo que ha ocurrido es que no ha sido una alarma natural contra peligros reales, sino que ha sido una alarma permanente y programada que ha bloqueado el cerebro, lógico. Y entonces impide el discernimiento realmente, ¿no? Un ejercicio de conciencia, y también queríamos incluir en el título ese nombre, es armonizar todos los cerebros, el del corazón, en este caso está aquí, el de los intestinos que nombras, etcétera, para nuestro mayor dominio de la realidad, ¿no? Y para nuestro mayor bienestar. Y para nuestro mayor bienestar. Aquí viene la palabra justa, ¿no? Para nuestro mayor bienestar. Si nos fijamos, la palabra bienestar quiere decir está señalando a un estado de plenitud, a un estar bien en el sentido de estar lleno, que estar disfrutando de la realidad. En realidad, estar bien ubicado también, que significa bienestar, ¿no? La palabra bienestar, no estar a veces como estamos, que estamos desubicados, mal situados. El bienestar te apunta que tienes que estar bien situado, bien ubicado en la realidad. Para sentirte bien. Y ahí hay un juego de, digamos, de palabras, que lo que es una invitación a la conciencia. Es una invitación a la conciencia. Por eso yo felicito por el título, porque realmente yo hace tiempo que lo digo, que no estoy de acuerdo, no lo comparto, lo respeto, sí, por supuesto, sí, pero claro, no lo siento así, en mi caso, la gente que quiere marginar esta palabra, ¿no? El bienestar, no, es que el bien no se trata de bien, claro, porque parten de la base de que no se trata de estar, sino ser bien, correcto, es decir, correcto, hasta vale, ahí. Vale, que tú has percibido de alguna manera. Sí, yo entiendo en qué sentido están de alguna manera marginando el concepto o la realidad, pero se puede incluir, se puede integrar. No es incompatible el ser con el bienestar. Es decir, yo creo que son dicotomías que pertenecen al pasado. Es decir, no es incompatible una cosa con otra, ¿no? Es decir, se puede hablar de un bien ser, de un bienestar y de un bien hacer. Porque en realidad el bien hacer es una consecuencia del bienestar. Si tú no estás bien ubicado, si no estás en un bienestar, no habrá posible bien hacer. En realidad, uno es consecuencia del otro, ¿no? Todos son elementos que acarrea el ser, ¿no? El mismo ser nuestro, ¿no? Por lo tanto, me parece muy importante el bienestar, ¿no? Y ensanchar la realidad, lo que debería reflejar el concepto, que no es reducible a lo material, ¿no? Hablamos de un bienestar emocional. Hablamos de un bienestar espiritual, ¿no? Somos seres holísticos. Exactamente, somos seres totales, holísticos, ¿no? Y por supuesto, un bienestar material, por supuesto que sí. Que muchas veces también está condicionado por los otros bienestares. Exactamente, que está condicionado por los bienestares. En tanto en cuanto hay un bloque emocional, hay un bloque a lo mejor también en el ámbito de lo material, de lo económico. De lo económico, que incluye lo económico, etcétera, ¿no? Hemos tenido durante mucho tiempo, ahora esto ya está, afortunadamente lo que voy a decir está en declive, pero está decayendo, afortunadamente, pero hemos estado investidos y rodeados de un tipo de espiritualidad muy artificial también, ¿no? Y muy excluyente, ¿no? Es que lo espiritual, hablemos de lo espiritual, no hablemos del dinero, ¿no? Bien, es que
es que todo forma parte de la realidad, del universo, es decir, no. Este tipo de separaciones, de análisis, de divisiones, ¿no? Que vienen un poco de la religión, yo creo, católica. Correcto, porque, sí. Porque la espiritualidad, los seres espirituales, los monjes hacían voto de castidad, pero también de pobreza, ¿no? De pobreza, sí. Todo esto forma parte de lo que yo he llamado los códigos del religare, los códigos de la religión. Yo utilizo la palabra, para denominar esto, utilizo la palabra religare, porque toda religión, no solamente la nuestra, todas las religiones estoy hablando, no tradiciones espirituales primordiales, que son muy anteriores y que están basadas en libros de verdadera sabiduría, pero lo que son las religiones son códigos basados, digamos, en la separación de todo. Para empezar, la separación de Dios y el ser humano, ¿no? Por eso hablan de religare, que quiere decir volver a unir lo que está separado. Es que en realidad hay que tomar conciencia de que nada está separado, ¿no? Y ahí la física nos ha dado la razón, ¿no? Es decir, ha dado la razón, digamos, la física ha mostrado su simetría, las tesis de la física cuántica, con lo que nos habían transmitido no las religiones, sino las tradiciones primordiales espirituales, ¿no? Lo que yo he llamado la espiritualidad esencial, ¿no? Que es coincidente en todo el planeta. Esta diferencia que se ha hecho entre Oriente y Occidente es falsa. La tradición espiritual de Oriente coincide totalmente simétrica con la de Occidente. Es decir, no hay diferencias de oposición. Esto fue introducido por los códigos del religare, ¿no? De las religiones, no por la espiritualidad, digamos, primordial, la primigenia, ¿no? La esencial, las tradiciones basadas en los libros de sabiduría más antiguos, ¿no? Desde los libros védicos, los libros, digamos, védicos, hasta los textos esenios, en el caso occidental, ¿no? Etcétera, ¿no? Y se introdujeron porque interesaba introducirlos en un momento determinado. Exactamente, interesaba, pues, la parte más densa del experimento, lo vamos a llamar así, interesaba introducir todo eso. Me han dicho que te gusta nadar. Sí, mucho. ¿Por qué? ¿Has descubierto mucho por qué encuentras bienestar en el agua? Últimamente ha sido curiosísimo, porque, bien, voy a contarlo un poco, ¿no? Últimamente resulta que yo desde hace tiempo, voy a empezar por ahí, que por todo como se está desenvolviendo todo, ¿no? Cada vez pienso que tenemos, que es importante que tengamos conocimiento, lo que he dicho antes un poco, pero en relación con nuestro ser multidimensional, ¿no? De todo lo que forma parte de nuestro ser, pero que va más allá de las primeras capas de nuestro ADN, ¿no? Del genoma, ¿no? Por lo tanto, nuestro ser multidimensional, nuestro ser cósmico, ¿no? En definitiva, lo que se llama el origen estelar, de dónde venimos en cuanto al origen estelar, ¿no? Eso también, en según qué momentos, ha tenido como muy mala prensa, ¿no? Decir, bueno, es que claro, si nos ocupamos de nuestro origen cósmico, pues como seres de la Tierra y tal, parece que nos olvidamos, vuelvo a repetir lo mismo, no es incompatible. Por lo tanto, pues es interesante, ¿no? Y a mucha gente, pues yo les he dicho, bueno, pues puedes ir con alguna persona que te pueda hablar de tu origen estelar. Hay gente, no demasiada, pero hay alguna persona que te puede hablar de esto y a nosotros como individuos. Nosotros como individuos, y nos puede dar información concreta que determina nuestro origen, ¿no? Y que vaya un poco más allá de los akáshicos, que está muy bien, sí, pero sí, tal como lo hemos entendido hasta ahora, ¿no? Para completar, decir, la información y conocerme mejor, en definitiva. Exactamente, en definitiva, ¿no? Y bien, y resulta que no hace mucho yo he pensado, bueno, pues es verdad que estás animando a la gente, pero no te has preocupado del tuyo. Porque claro, con la historia esa de decir, bueno, yo como conozco mi tendencia a quererme marchar, digo, bueno, pues me voy a centrar en lo que estoy haciendo aquí, etcétera, y no me voy a... Ya habrá tiempo. Hombre, para, claro. Habrá tiempo y todo el del mundo para preocuparme de qué sistema estelar vengo, de que, cuál es mi origen estelar, etcétera, ¿no? Y habrá tiempo. Y bueno, fueron pasando pues los meses, los años y los meses, porque esto que yo estoy fomentando un poco, este interés para que la gente
vaya un poco más allá de las lecturas más materiales, pues hace tiempo ya, ¿no? Claro. Y bueno, por Navidades resulta que, bueno, yo me pongo enferma, como he contado hace un momento, y tuve contacto con una persona por teléfono, que conocía, un alumno mío que conocía a otra persona, una persona que canaliza, y en un momento determinado yo le dije, él me dijo, me ha preguntado por ti, porque sabe de ti a través mío, etc. Y yo le dije, bueno, pues le puedes comentar cómo estoy, no hay ningún problema, al contrario, si me puede echar un cable, pues que me lo eche y tal, ¿no? Y bueno, me volvió a llamar este alumno al cabo de unos días y me dice, mira, he hablado con esta persona, bueno, se llama Mari, ¿no? Y dice, y me ha comentado que quiere hacerte un regalo. Dice, ah, sí, digo yo, por teléfono, todo por teléfono, eso. Sí. Digo, ah, sí, digo, caray. Dice, sí, me ha dicho que tu origen estelar se encuentra en el sistema de Antares. Bueno, yo me quedé alucinada. Bien, no tenía yo mucha información. Claro, claro. Han pasado unos cuantos meses más, y en estos últimos 15 días, prácticamente, dos o tres semanas, bueno, solamente me llega información a través de diferentes personas sobre el sistema de Antares. Hasta que el otro día pongo un vídeo, si no recuerdo mal, era un vídeo de Rodrigo Romo, ¿sí?, que es un químico, físico, un científico, en definitiva, brasileño, pero que nació oriundo de Chile, ¿no? Y, bueno, le preguntan en un momento determinado del vídeo, en un fragmento muy pequeño, por el sistema de Antares, ¿no? Y habla del tema de los... Bueno, lo digo dentro de un momento, vuelvo a mirar otro vídeo de otra... Me llega un vídeo de otra persona que también habla, un vídeo entero ya, hablando no solamente un pequeño fragmento, sino hablando del sistema de Antares, ¿no? Digo, madre mía, digo, no hace más que llegarme información del sistema de Antares. Bueno, bien, hablan, por ejemplo, de que el sistema de Antares, la mayoría de sus planetas son acuáticos y que además está lleno, digamos, de razas con ADN, digamos, cetáceo, ¿no? Y bueno, me hizo muchísima gracia y es lo que cuando he visto la piscina es lo que he comentado, ¿no? Pero, digo, mira, una piscina y tal. Sí, lo que es verdad que en relación con mi vida actualmente y desde hace años ya, pues yo de joven, de más joven, estuve dando clases de natación y fui nadadora, digamos, también lo mismo que los otros deportes. Sí, sí, sí. Nunca llegué a la competición. Recuerdo que cuando tenía unos 13 años, mi padre en un momento determinado me dijo, mira, ya está bien de piscina, todo el día nadando y los estudios cada vez van más hacia abajo, y me dijo, se acabó. Y justo lo hizo en un momento, en este caso, que en otras cosas hubiera estado en desacuerdo, pero lo hizo en un momento en que yo tenía que empezar a prepararme ya muy en serio para competir, es decir, para asistir a competiciones, pues ya más, primero a pequeña escala, sí, sí, pero lo después entiendo. Cada vez. Y digo, madre mía, me daba mucha pereza. Y digo, bueno, pues mi padre me dijo, ya lo vas a hacer en verano, ¿no? En verano te voy a dejar nadar todo el verano que quieras. Y bueno, desde aquel entonces, pues en verano, pues nadaba, hasta que llegué a ser socorrista, y etcétera, ¿no? Ahora está todo regulado, en aquella época. No hacía falta. En aquella época no hacía falta ni título, ni nada, ¿no? Con el carnet de nadador, pues tenías bastante para esto, ¿no? Y bueno, y es esto, siempre me ha gustado muchísimo el agua, y yo hago la broma y digo, yo tendría el despacho en el agua, tendría mi biblioteca en el agua, bueno... Pues esto parece ser que hay planetas en los que existe, ¿no? Es decir, que son... Y esa memoria, de alguna manera, está por ahí. Y esa memoria, exactamente, sí, sí. Realmente, cuando oí esta información, digo, madre mía, digo, es que encaja todo de todo, una manera. Al final, todo encaja. Todo encaja. Cuanto más profundo buscamos, sí, sí. Encontramos las pistas necesarias. Bueno, pues el sol ya va poco a poco atardeciendo, y antes de que... bañándote vayas a pasar frío, vamos a cortar esta entrevista, ya tendremos tiempo de seguir hablando y escuchándote, y vamos a dejarte que disfrutes también del medio acuático. Del medio acuático, muy bien. Muchísimas pues gracias. Gracias, Rafael. Un placer estar aquí contigo, en primer lugar contigo y después con todos los compañeros y con el entorno. Es un honor. Muchas gracias. Para mí. Gracias a todos.